pasado 20 de marzo, en el reconocido Museo de Arte de Flushing, Queens, The Ecuadorian Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Ecuatoriana de Nueva York, realizó su tercer encuentro empresarial del 2008, con la participación del Honorable Neil Hernández, Comisionado de Justicia Juvenil de la Ciudad de Nueva York. El comisionado habló de cómo los empresarios latinos pueden trabajar con la juventud carcelaria de Nueva York y manifestó en su presentación lo siguiente. Pienso que el concepto mayor que les quisiera dejar hoy es que hay una puente entre nuestra juventud que se encuentra por el momento en momentos difíciles involucrados en la delincuencia. Mi departamento, el Departamento de Justicia Juvenil, de parte del alcalde y de la administración y de parte de ustedes como neoyorquinos, se encarga de mantener custodia y cuidado sobre jóvenes delincuentes en la ciudad de Nueva York. Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿pero cómo vas? ¿Cómo vamos a poder apoyar a jóvenes delincuentes? Creo que el puente que existe entre la comunidad y específicamente la red de la comunidad de negocios es vital para el futuro, no solamente de la Cámara y los negocios, pero también de la juventud. La otra iniciativa brevemente, y esta gráfica representa el aumento de arrestos que están viniendo al Departamento de Justicia Juvenil. Y en breve, esta iniciativa trata de prevenir que jóvenes se queden en el sistema de detención. Hay jóvenes que son arrestados por el Departamento de Policía y estos jóvenes, en vez de mantenerles en custodia, nosotros hacemos la decisión, yo hago la decisión para ponerles en libertad con sus familias, porque cuando un joven está en libertad y no es necesario detenerlo, ese joven y su familia tienen una mejor oportunidad de no estar en detención como ordenan las cortes algunas veces. Los jóvenes detenidos que están en nuestros centros de detención van a ser introducidos a programas de educación y programas de empleo. Estos jóvenes, la mayoría de ellos, desafortunadamente, los que están en detención, hay una razón de proteger al público porque ellos están detenidos, pero no significa que debemos de olvidar de ellos. En realidad tenemos que invertir un poco de dinero y un poco de tiempo y un poco de esfuerzo con ellos, porque cuando ellos salen de detención, queremos que ellos aspiren a reconectarse con su educación en su comunidad y posiblemente a un empleo. Entonces este programa, por favor, en combinación con dos organizaciones comunitarias, la Good Shepherd Services y el Centro de Alternativas de Comunidad, comienza el día sábado. Y en los centros de detención, en términos de plazo corto, vamos a buscar de impactar positivamente las actitudes de estos jóvenes. Y en términos de largo plazo, queremos que estos jóvenes, y yo quiero que estos jóvenes, se puedan afiliar con sus organizaciones para que nosotros podamos darles ya el comienzo, poner una semilla para que cuando ellos salgan de esta desafortunada tiempo de su vida, ya comiencen a empezar como jóvenes empresarios. La Cámara de Comercio Ecuatoriana de Nueva York agrupa a comerciantes, empresarios y emprendedores de los 5 condados bajo las premisas de educación, servicio y unidad. Fundada en el presente año, la Cámara de Comercio provee de seminarios, capacitación y asistencia técnica a sus miembros. En el mes de enero se realizó la primera conferencia El Poder de los Negocios Hispanos en los Estados Unidos. And I'd like to thank the Ecuadorian Chamber of Commerce and Your Future Capital for this invitation to speak to you tonight. En el mes de febrero se realizó la segunda conferencia titulada Mercadeo masivo en línea y planificación financiera para pequeñas y medianas empresas.